Tercer día, tercer desafío, el carmonizador. Empezamos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo espectacular. Lo que estamos haciendo estos tres días a fuego, vídeos de retos de fútbol aquí en Llanera. Os recuerdo que tenéis otros dos vídeos, muy importantes que veáis los dos, porque vienen enlazando. Van pasando acontecimientos que no os quiero spoilerear y que, bueno, pues también hay información que os recomiendo que hagáis. Abajo en la descripción, Instagram de Divi7, Instagram del Llanera, os dejaré también más Instagram de Peña para que sigáis. Y ahora voy a presentaros el reto, ¿no? El reto, como podéis ver, estoy aquí en un córner, ¿vale? Esto es un córner, lo que conocéis como córner, ¿vale? Si el reto se llama carmonizador y estamos en un córner, la conclusión más absoluta es que hay que tirar el córner mal. Pero no vamos a hacer eso. O sea, el reto consiste en marcar gol olímpico desde el córner. A ver quién consigue hacer más. Ya sabéis, equipos, Divi7 contra Oviedo, contra Sporting, ¿vale? Metimos al Divi7 para que haya un poco de clase, porque por lo del Guajevía y eso, que enseña a esta gente a pegar el balón, y luego estamos nosotros. Yo soy del Sporting, imaginaos, con Carmona. No me enrollo más, vamos con el reto y a ver qué gana. Vamos, Rebo, confiamos en ti. No tiene ninguna de... Buena. Mira, para que veáis que el otro era suerte, chaval. No. Es suerte. Mira, total. Suerte. ¿Qué suerte? Cerrero. Puñetazos al Prado, eh. Venga, vamos. Dale, Rebo, sin miedo. Estamos esperando. Esta gente está desconcentrándote. Adiós, cámara. Era meter gol, eh. Era meter gol. ¡Oh! ¡El carmonizador está siendo efectivo! Y este practicó una hora, ¿eh? Mucho rajar de carmón a la peña, pero aquí ni Dios tira una bien. ¡Esa sí! ¡Wow! Cayendo bocas. ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Comería el guaje y ahí! Estoy ganando el sueldo. ¡Ojo! ¡Alto! ¡Nada! ¡Uf! ¡Nada! ¡Uh, pello! A ver... Pero es que solo con lo que hice antes ya no debería jugar más. ¡Manu Busto! ¡Uy! Estuvieron practicando, ya no pude practicar. ¡Qué cabrones! ¡Ahora todo excusas! ¡Os! Mira el Molinón pitando ya, minuto 90. El Molinón pitando, minuto 90. Va Carmona en el córner. Pitando a Carmona porque no va a llegar al córner al primer palo, minuto 90. Va Rubén Baraja al golpeo. ¡Madre mía! ¡Qué bueno, chaval! ¡Rubén Baraja! ¡El Opirlo! ¡Es el colmo de la irreverencia! Cuando uno habla de Carmona, habla con propiedad, ¿me entiendes? Michael Santos. ¿Cuántas veces tiras hoy? ¡Madre mía, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, el Opirlo! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía, el Opirlo! ¿Desde cuándo eres de can, chaval? ¿Eres consciente de que solo un gol ganado, no? Pero el crossbar es y 0-5. Es verdad, pero al final... Me saqué 0-5 ahí de la... ¡Uy! ¡Vamos, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Tiene la presión de los pupilos. Que sí, con que tiré yontos, ¿no? No. Mira que trampas. Ay. No, espera, por lo menos pagado. ¡No, ni trampas! Mira, es un sobrado la vida. Qué fácil. Vamos, Escu. Vale, qué fácil, chaval. Un gol, ganamos. Escu, está la renovación. Vale. Escu, al palo. Escu, está que coges el segundo Benjamín el próximo año. Si no, coges el pre-Benjamín Eñe. Que no lo va a ver. Vas a tener a los niños de fuera, ¿eh? ¡Uy! ¡Bien! ¡Enorme, Escu! Ahí donde se demostró la calidad, que era el golpeo más difícil, ganó Divi7. Ganó Divi7. ¿Oíste? Bueno, vale. Lo sabes. Y en los créditos pon abajo, Escudero entrenó aún así a la Divi7. Hielo que hay, manes. Tremendo reto, o sea, espectacular. La verdad que estuvo muy reñido, pero... ¿Qué dije al principio del vídeo? Que la clase del Guajevilla se iba a notar. Y Divi7 ganaron, quiero que todos dejéis un like por ellos. Mira, cómo se lo gozan. Tiró rasa a los zorros para meterla ahí asegurando. Nada, en cualquier caso, os pido por favor que veáis los otros retos, están muy guays. Este ya lo estaréis viendo de domingo, con lo cual ya será el derbi, ya habrá todo salseo.
A ver, chicos, ganaste algo tú ahora. Rebo, eso, caliéntate, Rebo, me cago en la puta. Vamos, antes de que empiecen los puñetazos, dejo el vídeo por aquí. Eso, ya si veo mucho amor, pues vendremos a grabar más aquí. Y recordad, descripción, mucha info, dadle caña, dadle amor y... A ver qué pasa en el derbi de verdad. A ver qué pasa. Que esto cuando lo estáis viendo todavía no se jugó. Mira, Stephen. Quita eso de ahí, hombre, que me entra aquí la hepatitis o la virgen. ¡Chao! Del balón y furia, retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado. Vaya pasada, o sea, esto es impresionante. El Opirlo es real. Estos de los Oviedo, chavales, son unos tramposos de la Virgen.